Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Perseguidores, están lejos de tu voluntad.
poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Señor, todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Grande es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos adoptivos. Después del parto, virgen, has permanecido intacta.
celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión del pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos,
que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa la peregrinación del pueblo El Rucio, Villa de Cos, Zacatecas. Esta Santa Misa que ofrecemos todos los días a esta hora y que preside el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, junto con los sacerdotes que colaboran con nosotros, los diáconos, la ofrecemos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. Hoy nos unimos a las intenciones de estos peregrinos pidiendo la intercesión de Santa María de Guadalupe para que les conceda cuanto con fe le pide. Saludamos también a los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California en Estados Unidos y en el Bajío se unen a nuestra oración esta mañana para pedir también la intercesión de Santa María de Guadalupe. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos que somos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos a todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaba allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios.
Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: Indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. Este Señor de bendiciones, con oro has coronado su cabeza, la vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. Le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, «¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores?». Habiendo oído esto, Jesús les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos, hoy escuchamos en la primera lectura del primer libro de Samuel algo que parece controvertido de muchos modos. Samuel es el último de los jueces, pero también es un profeta. A Samuel Dios le ha encomendado la guía de su pueblo, pero el pueblo precisamente está en contra de la manera como viven y quieren tener también un rey como lo tienen los demás pueblos. Por eso es que Samuel, un poco a regañadientes, porque era opuesto a la petición del pueblo, unge al primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín, hijo de Quis. Este joven, aunque parecía dotado de cualidades de líder, sin embargo, no fue precisamente un gran rey, porque tampoco fue una gran persona, lleno, como aparece, de complejos, celos y depresiones. Samuel unge a Saúl como rey, derramando aceite sobre su cabeza. Este era el símbolo religioso para transmitir a una persona la ayuda y la fuerza de Dios. La misión la expresa Samuel. El Señor te unge como jefe. Tú regirás al pueblo del Señor y le librarás de la mano de los enemigos. Saúl es, pues, el primero que ha sido ungido como jefe del pueblo de Israel y constituido salvador del mismo. Se inicia así el camino que culminará con el ungido o Mesías de Dios, Jesucristo, que será no solo el salvador de un pueblo, sino el salvador del mundo entero, de toda la humanidad. La forma como Dios cumple sus planes a veces son incomprensibles. La pérdida y la búsqueda de unos animales lleva a Saúl hasta la presencia de Samuel, a quien Dios le dice, «Este es el que estará al frente de mi pueblo como jefe, úngelo». Pongámonos en manos de Dios, mis hermanos.
Caminemos siempre en su presencia, sabiendo que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Por eso es indispensable estar abiertos para reconocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella, para que Dios lleve adelante su obra de salvación en nosotros y por nuestro medio a favor de todo el mundo. Pues la Iglesia, que somos nosotros los bautizados, no puede inventarse sus propios caminos, sino caminar con un amor fiel en los designios maravillosos de Dios, que quiere que todos le conozcan y alcancen la salvación por medio de la comunidad de los creyentes. Por otro lado, escuchamos hoy en el Evangelio proclamado que Jesucristo vino a salvar y a buscar a todo lo que se había perdido. Y el apóstol San Pablo nos dice: esta doctrina es segura y debe ser aceptada sin reservas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y quiere hacer pasar a Dios también por mentiroso. Dios envió a su propio Hijo para salvarnos a todos del pecado y para hacernos hijos suyos. Por eso nadie puede creerse puro. Y si alguien viviese sin pecado, lo cual es muy difícil, pues la Escritura dice que hasta el justo peca 7 veces al día, debería ser el primero en compadecerse de quienes, viviendo bajo el dominio del pecado, han de ser liberados de sus esclavitudes y ser conducidos a Cristo para alcanzar en Él la salvación. Pues Dios ha salido al encuentro del pecador para salvarlo, no para condenarlo ni para apartarse de él. Por eso, mis hermanas y hermanos, jamás despreciemos a quienes viven tal vez hundidos en grandes miserias. No huyamos de ellos. Por ellos, Cristo dio su vida en la cruz. Y para ellos, Cristo fundó la Iglesia, pues en ella todos, sin excepción, hemos de encontrar el camino que nos conduzca al Padre. El Hijo de Dios, hecho uno de nosotros en la humildad de nuestra carne mortal, vivió cercano a los pobres y a los pecadores. Él vino a decirles y a demostrarles cuánto los sigue amando Dios nuestro Padre. Ha sido tan grande su amor que ha enviado hasta esta colina del Tepeyac a la madre de su Hijo, Santa María de Guadalupe, para volvernos a insistir nuevamente el amor y la misericordia que Él nos tiene y que nos quiere mostrar a través de ella. Y a nosotros, por supuesto, nos quiere suyos. Para eso nos ha convocado este día, para ofrecernos su perdón y para hacernos nuevamente partícipes de su vida divina. ¿Habrá acaso un amor más grande de Dios hacia nosotros? Dios nos quiere parte de su reino y familia. Para eso nos ha ungido con su Espíritu Santo el día de nuestro bautismo y confirmación. Y llenos de su Espíritu, nos quiere también como signos de su salvación en el mundo y en nuestra historia. Por eso Él le ha confiado a su Iglesia el ministerio de la reconciliación. No podemos, por tanto, conformarnos con proclamar el Evangelio del Señor a quienes ya viven cerca de Dios, sino que hemos de ir al encuentro de toda clase de pecadores y, sin miedo de ser mal juzgados o criticados, anunciarles el gran amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Hemos escuchado cómo en el Evangelio Jesús convive y come con los pecadores. Los llama para que estén con Él, pues quiere convertirlos en testigos de su Evangelio. Con esas actitudes, Él quiere hacernos entender que nadie puede hablar del amor y del perdón de Dios mientras no lo haya experimentado en su propia vida.
Por eso el apóstol, el testigo del Evangelio, no es el erudito, sino el amigo de Dios. Efectivamente, mis hermanos, la salvación vendrá del desierto, de aquellos que viven una relación íntima con Dios en un auténtico silencio sonoro. Quien escucha al Señor, quien se deje amar y transformar por Él, a pesar de que haya sido el más grande de los pecadores, podrá hablarnos desde su propia experiencia del Dios Salvador, del Dios que es amor, del Dios que es misericordia. Pues este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda hoy, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, la apertura necesaria para dejarnos amar, para dejarnos perdonar, para dejarnos enviar por Él. Que así, desde una vida que el mismo Señor restaure, podamos dar testimonio al mundo de cuánto nos ama Dios y cómo para Él no cuentan los criterios humanos, sino solo su amor, su bondad, su misericordia para quienes Él eligió para hacerlos uno con Cristo y convertirlos en testigos de su amor en medio del mundo que hoy nos toca vivir. Que así sea. De pie. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso. Y por la intercesión de la gloriosa Madre de Jesús, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Y a cada una de estas peticiones vamos a decir: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor, interceda por nosotros. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y de dolor. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitar y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos del pueblo Rucio Villa de Cos, Zacatecas, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que hoy te han presentado al celebrar hoy esta conmemoración en honor de la Madre de tu Hijo. Y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, hay gracias a Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos en este proclamamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo, y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por primera vez a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que la Iglesia permite sean bendecidos y que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares.